Y no tiene que ser otro más que la apertura de la docencia. ADP espera que el MINER cumpla con acuerdo a un día de iniciar las clases. Bueno, en el día de anunciar las clases, que es el día de hoy. El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP hizo un llamado a la comunidad educativa dominicana a integrarse al inicio del año escolar 2023-2024 a todos los actores que integran el sistema educativo. Por otra parte, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores pondera la importancia de que los niños reciban sus útiles escolares, incluyendo los libros de texto, que las aulas estén en condiciones y que los maestros reciban los materiales didácticos para trabajar. Nosotros esperamos que el Miner cumpla con su parte en el sentido de tener disponible los libros de texto, el registro de grado, los boletines de nota y que pueda dotar a cada maestro y maestra de los instrumentos, así como que los baños estén adecuados, disponer el personal de seguridad, conserjería y todo lo que apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje, dijo Hidalgo. Asimismo, este reiteró que los y las docentes están desde el primero de agosto participando en los preparativos del nuevo año escolar, realizando jornadas de capacitación, organización y de coordinación para crear las condiciones que permitan en las aulas un año exitoso acompañando a los directores de centros, directores de distritos y regionales, así como los coordinadores pedagógicos de cada escuela del territorio de la República Dominicana. Esa es la nota informativa. Vámonos inmediatamente a la pregunta del día. ¿Qué, es, qué aspectos considera usted son esenciales para asegurar un año escolar exitoso y productivo? Ahí está la pregunta. Háganlo el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Repito la pregunta. ¿Qué aspectos considera usted son esenciales para asegurar un año escolar exitoso y productivo? Adelante, Yerjan Lantigua. Bien. Miren, la, la pregunta no del programa en sí, hmm. sino que debe hacerse la República Dominicana, el sistema, es cómo vamos a mejorar la educación dominicana. Por ahí debe partir todo. Porque siempre nos, nos molesta cuando escuchamos el resultado de la prueba PISA y, y la gente se rasca las vestiduras y viene el ministro y dice una cosa y viene... El presidente dice otra y la oposición dice otra, con relación a la prueba PISA, que para nosotros aparentemente es, eh, ¿verdad?, la meta a conseguir, conseguir buenos números en la prueba PISA. Dice el ministro, o dijo el ministro de Educación, que los niños no aprenden ni lo básico. Eso es una gran mentira. Porque, ¿qué es lo básico? Leer y escribir. Eso es lo básico. Y los niños lo aprenden, aprenden a leer y aprenden a escribir. ¿Leer machucado? Bueno, entonces hay que trabajar en la metodología. Y yo creo mucho en esa parte, en la metodología. Los niños de 4, 3, 4 y 5 años aprenden, ya se aprenden el abecedario, el abecedario. ¿Saben por qué? No es porque se lo enseñan en la escuela, es porque lo ven en los dibujos animados. ¿Por qué? Porque ellos sí trabajan en función de una buena metodología. Te montan el abecedario en una canción, o sea, no te obligan a memorizarlo, no. Te hacen memorizarlo sin que tú te des cuenta. ¿Cómo te lo montan en una canción? Y ahí te lo cantan. A B -C. Eh. y hasta el final. Yo eh, siempre hago ejercicio de observación y veo a mi hijo que cuando está buscando una letra, oigan esto, señores, esto es importante. Cuando está buscando, verdad. Una letra del abecedario, él canta la canción hasta que llega la letra. Entonces se da cuenta en qué lugar está. Maravilloso. Algo que quizá el colegio no ha logrado todavía. Y lo logra, lo logra eh, eh, Netflix con una canción. O no Netflix, la, la productora de esos dibujos animados. Entonces fíjense ustedes que la metodología es lo esencial. Y ojalá luego en la República Dominicana nos aboquemos al estudio y a la revisión de la metodología que estamos utilizando en las escuelas públicas. Porque ciertamente hay estudiantes que son aventajados y logran aprender más de lo que el sistema le enseña. Oigan bien. Hay estudiantes aventajados que logran aprender más de lo que el sistema le enseña. Un ejemplo de eso es aquí, Amado. ¿Verdad? Tú puedes decir que tú fuiste una, un, un alumno aventajado del sistema. ...porque tú eres mejor quizá, que otros abogados... ...que estudiaron lo mismo que tú... ...que pasaron por el mismo lugar que tú... ...y entonces eso es importante... ¿Qué, pro, qué? ¿Qué problema tú me estás buscando? ¿Porque No, pero es la verdad... No. ...pero la verdad... ...entonces eh, aquí pocos por ejemplo abogados... ...te pueden hablar de, del área de la criminología... Sí, ...te pueden hablar de la historia de... de, de verdad, ...del derecho sí. penal, de la criminalística... Sí. ...todo eso... ...entonces es importante... Eh, ...eso de la metodología de la enseñanza... ...y por eso yo creo que más que, enfo que enfocarnos en otros aspectos, el Ministerio de Educación y la sociedad dominicana deben de enfocarse en un estudio y una revisión de qué metodología estamos implementando. Ya lo decía aquí el director de la UCNE, el padre Isaac García, que en la República Dominicana nos enseñan a memorizar sí. un error. Ya yeah. la memoria de una información no es importante porque tú la tienes a un clip. Lo importante es tú saber de manera crítica qué pasó. ¿Verdad? ¿Y para qué se usan las cosas Mira, de manera básica? Yo pregunto, yo me pregunto, hay cosas, por ejemplo, yo recuerdo que la, en mi escuela, en la escuela que yo estuve, que yo participé hace muchos años, se hacían cosas como eh, unos, unos trabajos eh, de redacción. Te decían, por ejemplo, el lunes la profesora decía: Yo quiero que ustedes cojan una hoja, cojan su lápiz y escríbanme. ¿Qué pasó durante su fin de semana, te enseñaban a redactar, te enseñaban sí. a, a, a redactar texto. Eh, pero también había un libro que se usaba mucho, que ya no, no creo que está crea que de lectura, eh, que tra, traían una enseñanza. Yo no sé si te hablé en algún momento de un libro que me, que me dio Jorge Insfran, un amigo guatemalteco que vino a la Escuela del Ministerio Público a dar una clase y él, yo noté que él comenzaba la clase leyendo un pasaje, una historia. Sí. Y me interesé por eso y cuando hablé con él, me mostró un libro que se llama La culpa es de la vaca. Sí, Fue ay, ay, ay. un libro parecido a ese, era el que se usaba. Yo recuerdo que había, por ejemplo, historias como la de Catilangual Antemue. Pregúntale a tu madre, que seguro tu mamá... Que trabajó probablemente esa escuela de esos años, se recuerda de esto. ¿Qué era lo que, qué era lo que hacía eso? ser era una historia de una mujer que tenía las piernas de barro. Entonces, la, al final la moraleja era: tú no puedes vivir en, en la vida sin tener unas columnas firmes, sin, sin crear una base firme. Si tienes una base de barro, cualquier chin de agua hace que se te derrumbe el. el el edificio hace que, que tú te derrumbes, y como, como el caso de esta señora que mencionaba la historia, y así por el estilo. ¿Qué implica eso? Que tú vayas aprendiendo con el ejemplo, que tú vayas aprendiendo a través de estas historias, y te va creando una idea propia, que es lo que tú acabas de decir. La escuela actual como decía el padre Isaac, que tú lo, lo referiste lo que hace básicamente es que enseña a memorizar la escuela tiene obligatoriamente y si no estamos perdidos si no nos vamos para ningún lado claro. que enseñar a los muchachos a razonar a, te, a la, pensar hacen que la gente se embotelle las cosas para luego exponerlas cuando lo que deben hacer es que usted entendió de esto ¿Verdad? Que trabajamos hoy. Por ejemplo, si se, trata, si se trató el tema del sistema solar, es importante preguntar al estudiante qué tú entendiste, qué tú aprendiste de ahí, no que memorice cosas para que luego te le exponga. Claro. Y entonces eso le permite al estudiante hacerse una idea crítica, ¿verdad? Y tener una visión crítica ante la situación. Y eso es más importante. Y yo creo, y yo creo que ese ha sido nuestro sí. gran pecado. El talón de Aquiles de la educación nacional es precisamente eso. Porque yo no sé qué pasó en un momento dado, pero nosotros descabezamos el sistema ostosiano de educación, que era un excelente sistema, porque ese era un sistema que enseñaba a pensar. Entonces, y prueba de ello es que la mayoría de esa gente que se educaron, que se formaron con ese sistema, aun cuando no llegaran a la universidad, aun cuando no tuvieran un título universitario, eran gente con condiciones excepcionales. Caso de Juan Bosch, por ejemplo. Claro. Juan, Bosch, Juan Bosch nunca fue a una universidad, fue un autodidacta y fue profesor porque José Figueres, su amigo costarricense, instaló una escuela de formación política en, en Costa Rica y lo invitó a participar en esa escuela ya un hombre formado, ya había escrito su primer libro de cuentos, lo invitaron a eso y de ahí en adelante que le quede el mote de el profesor Bosch. O sea, te estoy hablando de una escuela que te ponía a pensar, que te ponía a analizar, que te decía, saca el brazo afuera, Está caliente, sí, ¿por qué pasa eso? Ah, bueno, el sol calienta, eso quiere decir, y ahí tú comienzas a elucubrar de por qué se te calentó el brazo cuando lo, lo, lo sacaste afuera. Sí, tan sencillo como eso. No es, porque, no es que el profesor te dice, apréndete que si tú sacas el brazo, el sol te quema. Y entonces tienes que memorizar eso para si te sale en el examen. El porqué por de las cosas. Exacto. La filosofía. Ahí a propósito, un un magnífico programa en Disney. Ahora lo vi que está en la plataforma de Disney, Disney Plus, que se llama Art Attack. Sí, Art Attack. Excelente programa. Muy duro, muy duro. Así que a los muchachos tuyos, yo no sé si tú tienes Disney, pero si lo tienes, si no lo tienes, búscalo para que tú veas qué maravilloso es ese programa. Carolina Medina. Buenos Rosa días. Medina está con nosotros, buenos, buenos días. Buenos días, José Rosa, buenos días Yerjan, buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema. Miren muchachos, eh, mucha expectativa en todo el país sí. por el inicio del año escolar. Eh, de hecho, veíamos al director del Distrito Educativo 0706 hablar de la gran fiesta que iniciaba hoy en el país a propósito del inicio de la docencia. Y la manera en que escuchábamos al director eh, de este distrito, eh, el nombre. Dionisio. Dionisio. Dionisio Ortega. Eh, Dionisio Ortega. Eh, lo escuchábamos y yo le preguntaba al director: ¿está todo bajo control? ¿Están todas las condiciones dadas? Y él nos decía: totalmente. Él decía de sus centros, que es uno de los aspectos que siempre la ADP ha solicitado con mucha euforia. la las condiciones o el acondicionamiento de los centros educativos de los ciento y tantos que están bajo eh, nuestro control de este distrito solo hay cinco o seis que le están haciendo algunas reparaciones que no podrían iniciar hoy lunes entonces la percepción de, de que tú, que tú eh, asumes que tú asumes cuando recibes esta información es que todo está en perfectas condiciones para el inicio del año. Otra cosa es ciertamente cuando escuchamos al gremio, cuando escuchamos la ADP, pero ahí, está, ahí están estas series de acuerdos que se supone que deberían de cumplirse para eh, nosotros evitar ver lo que ya sabemos con el tema de las, de las suspensiones de docencias y las diferentes manifestaciones que hace este gremio. Con el tema de la educación en la República Dominicana, eh, realmente nosotros aspiramos y deseamos que podamos ir avanzando, que podamos ir eh, bajando los números en lo que tiene que ver con esa formación, bajándolos para bien, eh, bajando eh, en lo que tiene que ver con esta formación de nuestros muchachos. No voy a entrar eh, en esa búsqueda de qué es lo que deberíamos de hacer en estos momentos o qué debe de mejorar o cambiar. Lo que sí sabemos es que tenemos esta realidad de, de, de lo que es el nivel de competencia de los jóvenes en los centros educativos de la República Dominicana. Y no lo, solo... que, lo que yo pienso es que yo entiendo que la Asociación Dominicana de Profesores debe empoderar a sus miembros en el sentido de tenemos que cambiar el método de enseñanza, tenemos que darle a los muchachos la oportunidad de pensar, de razonar, para que puedan ser exitosos en el camino de su vida a futuro. Y eso no hay necesidad de esperar porque eso se puede innovar, de que lleguen los materiales didácticos. Ay, yo no lo doy, eso yo no, no enseño de no esa forma. ¿eh? Eso no tiene que Porque ver. hay una ñoñería en ese sentido, en todos los aspectos. ¿Tú Mira es que, que tú es hables como ahora le hables... estoy, ay, yo no voy a clase porque no tengo transporte. La guagua que le daba servicio, que no iba a buscar, se dañó. Sí. Óyeme, yo conocí gente que caminaba 8 y 10 kilómetros para ir a la escuela. En totalmente, el campo. no, totalmente. Sí, claro, claro. Y, y, y de manera más reciente. Yo recuerdo que me iba caminando, nos íbamos caminando muchas esquinas, o claro. sea, una distancia importante. Claro, estarán otros tiempos y el tema de la seguridad, pero eh, nos referimos es al interés y ese deseo de que por cualquier cosa, pues no dejamos de, de perder todo lo que es el, el pan de la enseñanza en el día a día y buscar lograr eso que queremos, que es tener muchachos muchísimos más preparados que cuando se hagan esas evaluaciones que tanto hace el Ministerio de Educación de manera interna en el país y que se hace desde fuera a la República Dominicana, nosotros podamos mejorar, amado. Uh -huh. Cierro diciendo, y como dominicanos que nos importa nuestro país, que nos importan nuestros jóvenes y que sabemos que ahí es que está el futuro. El futuro del avance y el desarrollo de esta nación es en nuestros muchachos, no es en otra cosa. Entonces, cuando eh, vemos que tenemos esos resultados deprimentes hechos por el mismo ministerio y por esas mediciones internacionales, nosotros debemos o se deben de generar los cambios necesarios para que esto pueda mejorar o pueda cambiar cuando se evalúan a, a nuestros muchachos en, la, en las aulas, en los centros educativos. Miren, respecto de lo que tiene que ver con la con la educación dominicana, y esto po, podríamos hacer un programa, ¿verdad? Donde eh. Eh, traigamos aquí a pedagogos, eh. a psicólogos, vamos a traer una propuesta que le hago a la producción, eh. a Marlene Fabián, quien es eh, sí. psicóloga Neurocogn sí, neurocognitiva. Uh -huh. Entonces, neuroeducativa. Entonces, es importante eh, escuchar a los profesionales sobre cómo conseguir el interés, porque ahí ahí, va, ahí se basa todo, el interés. Cuando tú pasas de la modalidad normal, por ejemplo, a la modalidad virtual, tú te das cuenta que si no hay interés en la modalidad virtual, tú no pasas una materia. Una no pasas, porque tiene que haber un interés, porque te dejan suelto, te dicen, mira, ahí está el material, eh, estudialo, eh, esta es la tarea. Y, y, viene un examen, y ese examen te cuesta 50 puntos. Es decir, que si no estudiaste, verdad, claro, sabemos que hay universidades que, eh, gente que paga y que van y te lo toman, ¿no? una bueno, vaina, sí. terrible, pero eh, luego te hace falta eso. Pero tú dices que eso es en la escuela. No, por ejemplo, en las universidades, ah, en las cuando universidades. tú llegas. Eh, exactamente. Uh -huh. A mí me pasó, cuando llegué a Guapa, que comencé a estudiar, las primeras tres materias, eh, la nota fue muy baja porque yo no entendía el proceso. Entonces tuve que ponerme a estudiar el proceso, sí. a cómo yo podía entronizar con, con el sistema, y entonces luego eh, eh, avancé muchísimo. Y, la universidad, y bueno, con honores. la universidad no te da una inducción. Sí, pero pero es, un pero es, muy, es una materia de... de, 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 de aproximadamente un mes, o sea, tú no logras, hasta que tú lo no decides, tú, desde adentro, yeah. déjame yo sacar un tiempo fijo para yo dedicarle a esta materia, eh, comprender la materia, ver qué es lo que me están pidiendo y cumplir con los requisitos, porque eso sí te lo ponen claro. Cuando tú termines la materia, tú debes saber esto, esto y esto, pues entonces tú estudias esto, esto y esto. Entonces, de esa manera tú aprendes a aprender. Y eh, se convierte en una metodología que tú mismo utilizas para tú lograr el aprendizaje real que se busca en una materia. Entonces, creo que en la República Dominicana tenemos que cambiar la metodología. Si queremos conseguir eh, ¿verdad? resultados diferentes en la prueba PISA, no podemos seguir. Cada vez que nos quemamos en la prueba PISA, aplicando los mismos métodos. Algo está pasando. Que no cambiamos Algo el método. está pasando. Por ejemplo, ¿qué, qué método ha cambiado? Después de las últimas pruebas de pues, o sea, absolutamente nada, seguimos haciendo lo mismo. Uh -huh. Y si no cambiamos la uh -huh. metodología, lamentablemente no vamos a tener resultados diferentes. Tú hablabas de algo, Amado, eh, eh, de la, el, el tipo de educación, y planteabas algunos ejemplos de la ostoniana, que era la que se usaba. Osto, la ostoniana, sí. Y llegaba a mi mente el recuerdo de que mi abuelo solo llegó a tercer grado. Y hay que y tu ver, abuelo, había y que tu abuelo ver, sabe nivel, más que un bachiller de este tiempo. O sea, ¿Te sabía álgebra? Sí, 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 sí. Lectura como creo. un profesional, no, no, como una creo, persona, o sea, un nivel de cultura. Sabía general? leer un texto, entonarlo, no, 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 poner no. los y puntos de, de, de. Una cosa, de cosa impresionante. Y hoy tenemos nuestros muchachos. ¿Y a qué grado llegó tu abuelo? Tercer grado. De la primaria. En esos tiempos de Trujillo. Sí, sí, era una sí, no, adulta. no, está hablando. Entonces. Hoy nuestros muchachos, los que están en bachiller, los que están Oye. en la universidad, tú que estás ahí, amado. Déjame hacerte un paréntesis. Es decepcionante. Aquí había un libro que lo daban, un opúsculo pequeño que lo daban en la escuela. Se llamaba Derecho Usual. Si tú vas a la universidad a estudiar derecho, lo que decía ese libro es el contenido de la materia. Introducción al Derecho. Uno, introducción al derecho. Dos, ahí te hablaba de todo, del derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, lo que era la constitución. En la escuela, cuando tú salías de ahí, cuando tú salías de ahí, ya tú tenías conocimiento de cómo estaba armado el sistema del derecho positivo del país. Quizás tú no lo podías decir con esa frase, que es muy técnica del sí. derecho, derecho positivo, mm. que nada más lo saben los abogados. Uh -huh. Pero tú tenías, el, tú tenías el concepto, aunque no el nombre. Óyeme. Increíble, y así era todo. Derecho usual, el derecho usual era derecho puro. Tú salías con ese conocimiento. Algo que no sé si tú tocaste, Jerryán, que no hemos hablado aquí, es el rol de los padres, <laughs> la familia. <laughs> o sea, nosotros podemos tener el mejor sistema instaurado, el sistema que usted quiera para mejorar la educación en cualquier nación si no hay un compromiso de ese tutor que está en, en el hogar de encaminar y ayudar a ese joven a esa joven a ese muchacho a su compromiso de hacer sus tareas de estudiar en el día a día de prepararse para los exámenes de esa revisión que se le debe de hacer cada vez que su muchacho sí. llega del centro público sí. o privado en el cual, en cualquiera que esté Óigame, tienen que ser casos excepcionales para que los muchachitos se encaminen solos. Sí, claro. sí. Eh, Por es no hay, es importante, pero es importante aclarar esa parte, Carolina. Hay padres que no tienen eh, forma de cómo ayudar a, a sus hijos, lamentablemente porque no fueron formados. Ahora bien, el sistema que se implementó en la República Dominicana, que es el de jornada tan extendida, está diseñado para que el estudiante cuando salga del, del, de la escuela no tenga que hacer absolutamente nada relativo a la escuela. Es decir, allá hacen todas sus tareas, todo lo que tiene que ver con la escuela lo hacen allá. Que no se cumpla es una cuestión que debe de, de, de aplicarse. Pero si ese sistema está diseñado hasta las 4 de la tarde para que tú tengas un tiempo para hacer tus tareas y que todo lo que tiene que ver con la educación tú lo hagas ahí. Y cuando bueno, todos los muchachos que yo conozco, sí. hijos de mis amigas y demás, llegan con tareas que tienen pero no que hacer debe en ser, la casa. Pero no debe ser, el sistema está diseñado para que ellos hagan sus tareas dentro de la escuela. Sí. Bueno, mis amigos...